Javi, ¿por qué te echó la Miquiz? Va, una castaña pilonga. Por Izaguirre, por Gorka Izaguirre. Gorka Izaguirre era un tío de HB retorcido, muy complicado, que quería manipular lo que era, bueno, que se estaba manipulando lo que era Lezama. Y yo dije prescindir de él. Él se enteró y dijo cosas al presidente que eran barbaridades. El presidente de la Miki se creyó todo, no me escuchó a mí y me echó. Pero bueno, fue una de Izaguirre, que era un manguta. Un golfo dentro de un vestuario muy complicado. Donde, mira, el Atleti, hemos conocido el Atleti en una forma de trabajar y con unos costumbres y con una historia. Y lo que no se puede romper es la historia. Entonces llegan directivos que quieren. Hoy en día, mira, yo he conocido al mejor presidente que yo he tenido como calidad humana y como dejarte trabajar y de respeto y de defensa, y no ha sido muy reconocido, ha sido Beti Duñabeitia. Luego, bueno, tenía un buen equipo. Luego estuve con Pedro Orteneche, que es el que me puso. Pero yo también he sido jugador con directivos que no eran ni nacionalistas ni nada. Y eran buenísimos directivos. Uh-huh. Porque representaban al club y Lezama ha funcionado de otra manera, ¿no? Oye, yo no. Pero no... es que ahora los directivos de ahora son directivos donde 4 años. Y les dices, oye, ¿pero qué pasa? Y dice, he ganado yo las elecciones. Si tú haces, por ejemplo, en Twitter he leído yo comentarios sobre mí porque he criticado cosas que hemos hecho mal. Estos últimos años te refieres. Sí. No, yo he dicho cosas muy buenas del Atleti, pero también he dicho cosas que no me han gustado. Y dicen, este es antiatlético. Es que del Atleti ahora dices algo que no te gusta y te llaman antiatlético. Y dices, pero bueno, ¿de qué vamos? Y si le dices algo a un directivo, te dice, es que hemos salido elegidos para 4 años. Es como el presidente del gobierno, no hay cosa peor. Es que nos han elegido para 4 años y hacemos lo que nos da la gana. Y dice, ¿cómo? Oiga, que usted no puede hacer lo que a usted le da la gana. Qué pena lo del debate de luego. Sí, ¿te gustaría estar en el debate de luego? No, bueno, porque para mí es más intrascendente, ¿no? Oye, yo no quiero acabar sin que me cuentes de una, perdón, puñetera vez. ¿Qué bronca tuviste con Manolo Sarabia? Ninguna. A ver. Mira, yo tengo una norma de trabajo. ¿Tú tuviste una bronca con Manolo Sarabia? Bueno, yo te explico. Yo tengo una norma de actuación con respecto a los jugadores. Intento tener una muy buena relación y hablo muchísimo con los jugadores. Pero les digo, a principio de temporada, yo jamás discutiré nada en privado. Todas las discusiones... ¿En público? No, en privado. Ah, en privado no discutes. No, en privado con ellos. Ah, vale, vale. Para nada. Yo, todo lo que discutamos del equipo será dentro del vestuario, delante de todos, con los capitanes. Manolo Sarabia, en el último año en el que yo estuve, no era titular de principio. Sí era titular, pero jugaba después, porque era un jugador muy importante. Es el mejor jugador que he tenido yo, el de más calidad. Pero físicamente ya no podía, o había bajado mucho. Y entonces yo le ponía en la segunda parte. Y Manolo Sarabia empezó a hacer declaraciones de que él tenía que jugar de titular. Y entonces yo le metí en el vestuario. Le dije, a ver, explícaselo al que juega en tu lugar. O sea, le metiste en el vestuario con todos los demás delante. Con todos, con los capitanes, con los jugadores, con los que él le quitaba, que a él le quitaban el puesto, con Endica, sí, con Noriega, con... Y eso fue todo. ¿Y qué le dijiste? Y como él no callaba, le dije, pues dejas de jugar. Y el público tomó una línea. Eso fue pura y dura disciplina, nada más. ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto, por supuesto. O sea, no ha existido en la historia del Atleti ningún jugador, ninguno, que reivindique la titularidad. Ninguno. Yo he sido suplente,
Bueno, el Chopo no ha sido suplente, que ha sido el jugador más grande de la historia del Atleti, yo creo que ha sido el Chopo, ¿no? El de más nivel. Bueno, el Chopo no ha reivindicado ser titular porque no le hacía falta. Pues no le hacía falta. Pero, es decir, absolutamente nada, ni Lavín, ni Rojo, ni Arieta, ni Fidel Uriarte, o sea, absolutamente nadie ha reivindicado ser titular. Y Manolo sí, yo creo que le comieron el coco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que ocurrió lo que ocurrió. Pero el Atleti dentro de... Mira, un club como el Atleti, que juega con todos de casa, lo que tiene que tener las normas de disciplina y de identidad y de comportamiento del vestuario y de comportamiento de los de fuera con el vestuario y con los jugadores. Por eso te he dicho antes que un jugador del Atleti con contrato mandarle para casa, eso es una vergüenza para el Atleti. Eso no se puede hacer con un jugador del Atleti. Se podrá hablar con él y decirle, oye, esto el entrenador te quiere dar la baja, pero ese, si dice que no se va, tiene que entrenar con el club. No se puede dar en la historia del Atleti ir a una final, y eso lo aprobó Urrutia. Y Bielsa decidió irse con 18 el lunes de viaje a la final de Rumanía, y el resto de la plantilla, que también han ganado partidos para llegar a la final, viajar el miércoles a un hotel diferente, en un viaje diferente y no tener relación con el club. Y dicen, ¿cómo? Pues si son jugadores de la propia plantilla. Si esto es tu madre, o sea, esto es tu esencia. O sea, todo eso ha ocurrido en el Atleti. Y todo eso es inadmisible. Si queremos que el Atleti sea lo que ha sido toda la vida, ¿no? Uh-huh.